Hola y bienvenidos de nuevo a la nueva entrega de Vamos a jugar a Fallout. Y he decidido que creo que vamos a, en lugar de ir hacia el norte, que era lo que habíamos dicho, sí, no tengo palabra, me voy a ir hacia el sur. Me voy a ir otra vez a un lugar ya conocido, porque te voy a cambiar el inventario. Yo, vale, perfecto. Acá llevamos la Power Armor. Siendo poderoso. Ahí era el Boneyard. Venga. Oh, encuentro. Oh, yeah. Fuck. Tía, aquí tengo un problema. No sé quién es quién. Na, 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 na. Ahora me hacen daño. Oh, me han hecho daño. Me han hecho un co... Me... seis puntos de acción. Vale, perfecto. No me van a dejar levantarme, por lo que veo. Vamos a los ojos. A los ojos, pues, a los ojos. Vale. Ay. Vaya, no han vuelto a tumbar. Estos armas son mis trofeos. Sí. Claro. Ah, voy a cambiar el... Si tengo alguna arma pequeña. Oh, no tengo ninguna. Por si acaso, con esto. Para aquello de dedicarme a pegar hostias. Como panes. Vamos a darle. ¡Hala! Ya hemos... Nos hemos cargado a uno. ¡Oh! ¡Oh, qué guay! Claro, otro muerto. No, no veo. ¿Solo nueve? No, no me jodas. Se pira. Muy cobarde. Ahora, otro muerto. Ahora os ponéis a correr, ¿eh? Piratas. Piratillas. ¿Qué me han dado? Ay.
No puedo hacerlo. Vale, vamos a aproximarnos. Hombre, ya me han dado otra vez. Vale. Vamos a utilizar uno de estos para curarnos. Cambiamos el inventario. Vale. Hoy se acerca. Qué guay. Muerto, pues vamos a por el siguiente. Sí, ya sé que te vas a pirar. Puntos de acción. Oh, se ha pirado. Qué cobarde. Ahí. He terminado el combate. Sí, 370 puntos de experiencia, no está mal. Debe ser que debe quedar alguno por ahí, pero la verdad, un poco igual. Oh, chavas. Guay. Ay, no puedo llevar más chapas. ¿Qué me estás contando? No puedo llevar chapas. Hola, que me cuentas. Ah, viene uno de estos pavos. Ah, no estoy viendo ayer. Vale, 18 chapas. Todo, don. No puedo coger esto. Oigo todo el peso que teóricamente puedo llevar. Así que vamos a ver qué puedo hacer para recogerlo. Uno de mis puntos de salud. ¡Wow! Está flipando. Sí. Un dropeo de esto. Drop. Todo. Todo. He puesto todo el peso que puedo.
Hostia. Puedo llevar todo el peso que puedo. Madre mía. Ah, claro, llevo dos armaduras. Por eso no puedo recoger nada más. Me toca ir a vender algún sitio donde pueda vender. Ah, mira. Hay un tío que está corriendo. Escapando de mí. Ah, vamos al Boneyard. Otro encuentro. Qué caliente que salgan, por Dios. Bueno, pues ya está. Creo que ya está. Al menos. 25 puntos de experiencia. Vale. Vale, aquí teníamos centro de la ciudad y Adition. Vamos a la Adition. Vamos a cambiar el equipo antes de que nos peguen la tunda del siglo. Vale. Creo que había por aquí una tienda, un tal Clark. Te estamos controlando. Sí, sí. Clientes y para tijas, yo diría que debe ser este señor. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Por qué piensas que necesito algo? Todos necesitamos algo, ¿no? O no te habrías dirigido a mí si no hubieses querido algo. Ya sea información, conversación o quizá un consejo. Creo que te has metido donde no te llaman. ¿Qué necesitas? Marco, lo dices, quizás puedas darme algún consejo. Chuck saca una baraja de cartas de tarot. Déjame consultar las cartas. Chuck baraja las cartas. Chuck saca una carta con el dibujo de un hombre con una espada eléctrica y una bandera. El príncipe de las espadas del norte. Tienes que enfrentarte a un enemigo poderoso muy lejos, al norte. Gracias por el consejo. Buen viaje, vagabundo. Vale. Voy a hablar de nuevo con él. Necesito un consejo. Vale, vamos a ver las cartas. Chuck saca una carta con el dibujo de una torre de radio y otra con el dibujo de un hombre con el traje de un cetro. La torre y el emperador. Grandes cambios debido a su jefe poderoso. ¿Se trata de la muerte o no? No te lo puedo decir. Gracias por el consejo. Buen viaje aún, ¿no? Bye. Necesito un consejo. Déjame consultar las cartas. Saca carta con el dibujo de un hombre bailando encima de una cabeza nuclear. El loco, no puedo ayudarte. Tienes que seguir tu propio camino en este mundo. Gracias por el consejo. Y viaje a mundo. Y...
¡Ey! Creo que me ha subido la suerte. Solo venía a saludarte. Espero que te vaya bien. Vale. El viaje vagabundo. Perfecto. ¿Puedo preguntar qué estás haciendo por aquí? Soy un granjero. También me gusta hacer trabajitos en las construcciones restauradas y manteniendo intactas. A veces doy algunos consejos. ¿Qué le clase de consejos? Yo que saco una carta de una baraja de cartas del tarot. Déjame consultar las cartas. Loco, no puedo ayudarte. Tienes que seguir tu propio camino. Gracias por el consejo. El viaje vagabundo. A ver. ¡Hostia! Ha subido la suerte otra vez. ¡Qué guay! Fantástico. A ver si puedo volver a hacerlo. Solo venía a saludarte. Entonces que te vaya bien. Adiós. Ahí, perfecto. Vamos a guardar. Rápido. Voy a intentar a ver si puedo descansar, asegurarme. Ya estoy. Teníamos por aquí un tema, del tema de los reguladores. Pero francamente... A ver, creo que teníamos alguna otra cosa. Algo de unas piezas, quizá. Unas piezas hidropónicas, quizá. The Rain, una carroñera de Latitium. ¿Ahora es nuevo por aquí? Sí, ¿puedes ayudarme? Eso supongo, ¿qué quieres saber? Cuéntame de los otros residentes de Latitium. ¿Qué quieres que te hable? Caleb, por ejemplo. Es el líder de los reguladores. Su trabajo consiste en proteger a Dition. Parece que lo disfruta más de lo debido. ¿Puedo preguntarte algo más? De Miles. Ah, nuestro químico hace balas. Es el que construyó la destiladora de agua que nos permite sacar agua limpia del pozo. Ahí mismo está trabajando en una granja subterránea, pero le faltan algunas piezas. Pronto. Vale. Señor Miles. Tendré que buscarlo. Time. Lleva a la tienda. Está en el búnker, cerca de la puerta. Empieza con los mercaderes del eje para nosotros. Reliano. Reliano es un kinky de categoría. Se da bien arreglar las cosas. Funde balas y repara todo lo que se les rodea por la ciudad. Vale, ok. No importa, gracias. Vale. A ver qué encontramos por aquí. Reliano. ¿Qué te puedo hacer por ti? ¿Puedo hacer algunas preguntas? Pregunta. ¿Puedes hacer armas y balas? Bueno, para fabricar armas y taxillos hacen falta herramientas que yo no tengo. Pero con la ayuda de Miles, el químico, puedo recargar viejas balas. ¿Qué puedes hacer aquí? Principalmente hago y reparo herramientas e implementos. También arreglo cosas de los comerciantes del eje. Con la ayuda de Miles, el químico, también de vez en cuando recargo balas. Ajá. Nada más, gracias. Claro. El químico. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí hay varias tiendas. Hay un regulador. Uno de los guardias de Aditium. Este señor. Samael, uno de los carroñeros de Aditium. Este debe ser el médico, quizá. Ah, mira, el Miles. Vamos a ver. Ahí. Vamos a guardar. ¿Han encontrado las piezas? Todavía no. ¿Qué dijiste que había que preguntarle sobre ellos? Tienes que hablar con Samael. Entre el día lo encontrarás en una tienda abajo de las granjas. Vale. Vamos a Samael. Que debe ser este señor. Sí, correcto. ¡Yuhu! Nos encontramos una vez más. ¿Qué pasa?
¿Qué dijiste que consistía tu trabajo? Soy Carroña, un carroñero. Mi trabajo es rebuscar en todo el cementerio artículos útiles e información. Un trabajo peligroso. ¿Cómo evitas las garras mortales? Solo trabajamos de noche y somos buenos en lo nuestro, pero reconozco que no volvemos todos. La semana pasada mandé un tipo a buscar unas piezas para Miles y todavía no hemos tenido noticias suyas. En la última transmisión decía que había encontrado las piezas y que regresaba. Vale, entonces debe tener las piezas de... ¿Dónde están las garras mortales? Eso creo que va a ser chungo. Aquí es donde están los navajas, si no recuerdo mal. Vale, entonces me tengo que meter en el límite, aunque no quiera la cosa. Y una vez allí, empezar porque los carros mortales no me destrocen en 2 segundos. Cosa que seguramente es lo que pasará. Vamos a ver. Vamos a poner nuestras armas guays. Aquí estamos. Vale. Segunda arma guay. O sea, creo que primero debería vender todo esto, porque si no, no voy a poder recoger una mierda. Ah, me toca vender. Voy a ver si hay algún vendedor por aquí. Hace un vendedor, 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 que vendes tu basura, por favor. A ver, alguno por aquí. Este tío vende algo. Hola, señor. Hombre, haces trueques, perfecto. Me parece muy guay. Aunque creo que no tiene suficiente pasta para nada de lo que tengo. Uf, ni de coña. Ni de coña. Muchas gracias. Hasta la vista, baby. 4.800 créditos. No está nada mal, ¿eh? Me quedaría en el eje si fueras tú. La verdad es que sí, no debería ir al eje. Porque si no, creo que aquí no voy a conseguir una mierda. Da la sensación. Ya creo que con esto salimos de aquí. Vale. Y me gustaría ir al eje. Es que por lo menos podré vender la porquería que llevo encima. Es que no puedo llevar nada. O sea, esto sería... Creo que es en tonto. Es que llevo una armadura que mola mucho, pero es que no puedo venderla. Entonces es posible que con alguno de los mercaderes, por ejemplo el de armas, le interese una de las dos armaduras que llevo. Hola. Ah, vale, no es de trabajo. Vale, tengo que esperar. Hasta... Ok. Vale, quiero comprar algo. Vale, ok. Me hace descuentillos.
Lo cual significa que podremos venderle muchas cosas. Espero. Venga, con 800, a ver cuánto tienes tú de chapitas. No tiene ni la mitad de lo que le pido. Pero que vas, la más grande, por Dios. Pues ala, me voy a otra tienda. Adiós, adiós y gracias. A ver, chao. Creo que por aquí hay una tienda. Vamos a ver. Si esta tienda puedo vender. Hola, señor. Me gustaría comprar algo. Lo que tengo. Vale. Me parece todo una mierda, pero bueno. 6.500. De coña, espera, ¿qué es esto? No es del explorador. Bueno, si no me he leído ya libro de electrónica. Ostras, es verdad, había una tienda. Había una tienda de libros. Sí, acaba. Creo que si no recuerdo mal, había una biblioteca por aquí. La biblioteca quizás es más interesante que este sitio. Cualquiera de estos sitios. Ah, vamos a ver. A buscar la tienda de la biblioteca. ¿Qué clase de libros tienes? Ah, te enseño lo que tengo. Vale, hostia, y tiene armas. Tiene cosas. 524, y tiene libro de electrónica, libro de primeros auxilios, libro de explorador. Wow, libro de armas y balas. Pues mira, vamos a dedicarnos a convertirnos en alguien instruido. Aunque. Gracias. Vamos a mirar el resto de las tiendas. Y el prestamista a lo mejor tiene pasta. Tantas decisiones. Es que tengo lo demasiado caro. Oh, sí, un cliente de potencial, se lo rento el magnífico. Vale, vamos a negociar. A ver qué tienes de pasta. Hombre, un señor con pasta, pero no tanta como yo esperaba. Pues que necesito las chapas directamente. No tiene suficiente dinero. ¿Qué después? Y en el alcohol, en la historia. Hostia, esto es un casino. Sí que es para estar muy buena, tal. Habiendo un borracho. Pierde la ruleta. Jugador muy triste. Un jugador muy triste. Porque están perdiendo un montón de dinero. O lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Negocia. Vamos a ver qué pasta, cuánta pasta tienes. Una mierda. No tengo vendedores que tengan suficiente pasta. Nada. Sí, buena elección. Vale. Voy a intentar negociar algo de... No me gusta esto. Más que nada porque me gustaría tener... Bueno, puedo intentar negociar los libros. Pero es que los libros yo me da la sensación de que van a ser... Esto ultra barato. Lo voy a malvender y no me mola. ¿Qué tipo de libros tienes? Vale, vamos a ver. Vamos a intentar vender... Una de las armaduras, la que valía menos, esta. Y bueno, vamos a ver, tenemos... ¡Hombre! Libro de primeros auxilios. Manual del explorador. Vale. Armas y balas.
¿Y esto qué es? Enciclopedia de la ciencia. Vale. Oh, yeah. Esto sobrepasa el dinero que tengo. Mira, esto ya mola más. ¿Sabes? Esto ya mola más. El arma y balas, vale, lo vamos a quitar. Preparación. ¿Vale? Y eso significaría que debería darme 342. 242. 242 chavas. Vale, muy bien, perfecto. Vamos a intentar leernos todos los libros. Uno a uno. What the fuck. ¿Y los libros? Aquí están. Vale. Primeros auxilios. Nuevas técnicas de curación de heridas. Vale. No sé cuánto me habrá subido. Voy a pillarme el de ciencia y miraremos a ver cuánto nos sube. Esto es... el explorador. Esto me daría... supongo que vida libre, ¿vale? De 17 me lo ha pasado, ah, bueno, me ha dado 7 me ha dado 8 puntitos, no está mal, que era mi peor habilidad prácticamente. Y vamos a ver, esto sería entonces, supongo que ciencia. Ciencia tenemos 65%. Y nos la ha subido a... bueno, un 3%. No está mal. Vamos a hacer la pequeña prueba de coger más. ¿Qué tipo de libros tienes? O sea, si el arma, si coge el arma y balas... a ver qué me da. Wow, las más y las cuestan 2.500 cada una. De lo cual podría pillarme dos. De 1863, o sea, el de ciencia no me deja tenerlo. Ya sabes que el de primeros auxilios fuera 6794. Esto significaría que tengo que poner pasta. Que debería tener 294. Será más y balas. Si lo pillo. Vale. Mi personaje tiene 105 de armas pequeñas y 30 de grandes. No aprendo nada nuevo. Fantástico. Vale. Eso significa que yo de aquí ya me puedo pirar. Y debo tener todavía la armadura. Iremos a un sitio donde nos den chapas por esto.
Crimson Caravan. Martyr. A ver qué tienen. No tienen nada. Es una mierda. Vale, adiós. Los mercaderes están siendo una decepción aquí, ¿eh? Creo que voy a volver al de armas. Pero una decepción gorda, ¿eh? Fargo Traders, a lo mejor los Fargo Traders a lo mejor tienen algo. Pero es que da mucha penilla todo. Leave me alone. You got your reward. Now get out. Vale. Vamos a negociar. Vale. No tiene chapas. Vale. Vale. Vale, hay mutantes por aquí que parece ser que están dando por saco. Si solo alguien hiciera algo con el tema de los mutantes, a lo mejor podría. Tengo algo para vender. Bueno, veamos. Vale. A ver. Teóricamente, si voy a los reguladores, pues tienen más pasta. Es que esta gente no tiene pasta. Estoy casi por los... Volver a Boneyard. Y a ver qué puedo hacer ahí. Porque es que aquí la verdad es que pasta no tengo. Y quiero dinero para las operaciones que hacen la del acero. Porque hacían unas operaciones bien chulas. Que te aumentaban características y eran una pasada. Estamos con una armadura muy decente. Vale. Eso significa que tenemos que ir aquí. Me encuentro. Hostia, ¿qué es esto? Esto es de campesino, de una cosa que tiene una pezuña enorme. ¿Qué es esto? Un Steel Boy. Me llevo todo el peso que puedo. No me jodas. Me llevo todo el peso que puedo. Llevas ya todo el peso que puedo. Hostia, no me jodas, que no puedo llevar más. ¡No! ¿Sabes qué? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como que esto no ha pasado. ¿Vale? A ver, ¿cómo vamos de arma? Peso. Fuerza 9. No sé cuál es mi tope. No sé cuál es mi tope de peso, ¿no? No sé qué hacer con esto. Karim. Bueno, vamos a ver, personaje. Peso máximo 250. Sí que puedo llevar. Sí que puedo llevar cosas. Teóricamente, según esto. Más que quizás no un Steel Boy. Se me hace urgente intentar venderlo. No puedo esperarme. Vamos arriba. ¿Qué es esto? Licenciarás patrullando. Vale. Oficial de policía del eje. Mira tu espalda, este no es un lugar seguro. Vale. Me parece bien. Cierra el vertedero. Venga.
va patrullando la ciudad. Vamos a ir a la ciudad de vertedero. Muy bien. Sé que esto es un poco rollo, pero es que me tengo que deshacer de cosas. Y no encuentro a nadie al que le pueda vender nada. Está bien, mi jefe. ¿Dónde está Killian? ¿Y Killian, tío? No sé si estaba más con aquí. Killian, vale. Bueno, en otro momento. Vale, está bien. Vale, pues vamos a esperar. Está de humor esta vez. Mira, está aquí. Vale, perfecto. You again. What do you want? Vamos a ver qué tenemos de pasta. A ver. Hombre, tiene algo más de dinero de lo normal. Pero. A ver, voy a intentar venderte basura. Basura que no quiero. Esto tampoco lo quiero. Y ya está. Vale. Ok. Vamos a ver cómo voy de peso. Mejor me voy. Bueno, 4 de peso menos. Ah, me he quitado 2 de peso y hay granadas. Voy a intentar comprar granadas. You again. Así tiene granadas. Pues no, no tiene granadas y creo que ya he vendido una pistola láser a este caballero. Así que poco más voy a poder hacer. Estos son 6.500 y todo lo demás que tiene este señor es extremadamente caro. A ver, ¿esto pesa? ¿Cuánto? No. ¿Dónde voy? A ver si... A ver si puedo hacer un pequeño trueque a Ayan. Ayan, necesito hacer un trueque. No, no importa, Ayan. Vale. Qué cantidad de basura que tiene Ayan, por Dios. O sea, hay cosas que es que las podría vender por nada. Por nada y menos. No puedo hacer que se deshaga de ellas porque son cosas que llaman la atención. A ver. Voy a intentar por lo menos... Ya llevo todo el peso que puedo. Ya llevo todo el peso que puedo. Esto no lo puedo quitar. Esto no lo puedo poner. Voy a intentar ir poco a poco. Agua. Vale, el agua sí. La barra de hierro. No, por lo que veo. Luego bengala. Combustible lanzallamas. No puedo. A ver, voy a intentar vender. De momento.
poco mierda es esto de tener que esperarse así. You again. A ver, quiero hacer un máster contigo. Te voy a dar una bengalita también para que te diviertas. Esto realmente es que ya no lo uso. Vale, ya. Mejor me voy. A ver si te puedo pasar alguna de estas cosas. Robo explosivos plásticos. Bueno, este está bien. No puedo llevar esto. Oh. No puedo. Los pinchitos de iguana. No. Vale. You again. Lo voy a tirar aquí un buen rato, por lo que veo. Oh, explosivos plásticos. ¿Me estás contando? Incluye un reloj. Espera. A ver si esto lo puedo, resulta que lo puedo hacer. Mejor me lo voy. Si resulta que esto lo puedo utilizar. Estoy haciendo aquí un imbécil. Hostia, ¿qué me dices? ¿Puedo poner aquí un temporizador? No me jodas. Hola, ¿qué me cuentas? No sé si quiero vender esto. Voy a intentar venderlo, a ver cuánto me da por él. $850, no está mal. Muy guay. Mejor me voy. A ver, no tengo nada láser, ¿no? Por lo que veo. Entonces las células de energía quizás las podría vender. No tengo nada que utilice células de energía. Ah, pequeña célula de energía. Vale, sí que utiliza células de energía. A ver. No, para irme de 14 milímetros por la acción blindada. Vamos a ver. Armas que utilizo. Esta. TM233. Vale. Esto. Granada de plasma. Esto me lo quedo. Voy a hacerlo de energía. Vale. Micro de microfusión. Esto es para el plasma. De 7.44. O sea, pistolas. Disparos del 44. Esto es 66 disparos. La escopeta está bien, pero creo que me voy a tener que deshacer de ella.
me voy a deshacer de las. Con todo el orden de mi corazón, voy a tener que vender la escopeta. Así que espero un buen precio por esto. No está mal. Creo que no tiene pasta suficiente para esto. Y la escopeta... Buah, es que no tiene suficiente dinero para esto. Fantástico. Maravilloso. Estoy igual que antes. Me gustaría vender, pero mejor me voy. ¿Por qué no hay un puto vendedor que tenga dinero? Este condenado mundo. Si me encontraba por lo menos con uno que tuviera dinero, no tendría estos problemas. Vamos a hacer. Es posible que aquí haya algún vendedor. No, este ya está vacío. A ver. Aquí hacia abajo. Es una agonía esto de quitarse las cosas. Esto es un vendedor, de verdad. Me da la sensación de que los únicos que me voy a encontrar por aquí son los armeros, que están rodeados de Deathcrows. Por todas partes. Por todas partes. La verdad es que tiene una entrada que no está mal. Es colorista. No de una sense retro. Aquí hay una especie de ciudad, por cierto. Puedo intentar volver atrás, pero no me serviría de nada. Vamos a volver a la aldeja. Vamos a vender la escopeta. Con dolor de mi corazón, porque es una de mis armas favoritas, pero... Y no tiene una mal alcance y tal. De hecho, me ha acompañado durante muchos espacios, pero es que la verdad es que ahora llevo el rifle francotirador. Y el rifle francotirador, bueno, más. A ver. Quiero que vayas a horas de trabajo, ¿vale? ¿Y por qué demonios estás atendiendo al público? Cuando se supone que estás durmiendo. Pues ahora vamos a vender armas. Vamos a ver, quiero vender. Ok. Y te voy a vender mi escopeta. Felicidades. Esa es la orgullosa poseedora de mi escopeta. Me llamo Bárbara. No puedo introducir miles. Cancelar. Vamos a ir por partes. Vale, 822. Vale. 822. Vale. Hacemos un trueque. Vale. Ahora, hacemos esto. Todo. Vale. 776. Aquí cogemos 776, vale, perfecto, lo ofrecemos y ya está, vendido. Ya tenemos una cantidad de chapas bastante decente. Que empieza a ser
algo de lo que estar orgulloso en el gran montón de chapas que tenemos. Y ahora que ya tenemos esto, gracias, vamos a empezar a coger a Ayan por el pescuezo y vamos a empezar a coger las cosas que teóricamente nos tendría que dar. Vale, con lo cual, esta armadura, por favor, no la puedo coger porque se supone que ya llevo todo el paso que tengo que puedo llevar. No me fastidies. Que acabo de quitarme la escopeta. Vamos a ver. Luego el rifle de asalto. Vale. No puedo coger otro rifle de asalto. La palanca. Luego la palanca. Vale. Gracias. Palanca, rifle de asalto y el rifle de asalto. Bueno, el rifle de asalto cuesta un huevo. Vale. Pues la palanca solo. Ah, mira, se ha recargado la cantidad de pasta que tiene. Mejor. Aunque no sé hasta qué punto. Vale. Rato 384. Vale, y son 300 349. O sea, tengo que hacer por segmentos. Vale. No importa, ya, vale. Vamos a ver, lanzar sigilo, robar. Digamos. ¿Qué te puedo dar? Un maletín de médico. Bueno. De desplazamiento automático. Vale. Sería podemos ir vendiendo poco a poco. Vale. ¿1040? Vale. Vale. Más 31. No. 41. Vale, perfecto. Es un buen trato. El jardín de médico. Vale, perfecto. Gracias. Así que tengo una cantidad de chapas guay. A ver si puedo cogerle algo más. Nada me importa. Ya. Vamos a ver. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la bomba de tiempo. Tenemos mucha munición. La cuarza de metal que no la puedo coger. Y no puedo coger nada más. Ok. Vamos a ir poco a poco. Poco a poco. Vamos a coger. Da espacio para este objeto. Guay. Vamos a poner la magnum. Vale. Vamos a coger esto.
Vale. Pues, teniendo en cuenta que hay munición machaco paco. Hombre, la munición sí que puede cogerla. Qué cosas. Vamos a intentar venderla. Dame 500 más esto. Mira. Pues mira. Vamos a venderlo. Ay, pues ala. Ya estamos podridos de pasta. Vamos a ver, iniciativa, no. A ver, ¿qué puedo hacer? Probar. Las vayan, otra vez. Quiero la armadura. No puedo. No sé cómo estoy de personaje, cuánto está. De los 50, ¿cuánto peso lleva en total? 229. Lo de las manos, a ver si le cuenta o no. Sí que le cuenta. Vale. Esa 20 libras. Hacer un truelle. Vamos a ver cuánto pesan las cosas que le da. A ver, esto pesa. No, no lo puedo ver. Cabrón. Ah, no importa. Bueno, la munición robada. Luego la munición. Luego esta munición, intento robarla, por lo menos. Ya puedo ir a bajar. Estoy intentando vaciar a Ayan para ver si le puedo meter algo. Vamos a ver. Que teóricamente debería. Vamos, sería lo más lógico. 620. Okay, gracias. Vamos a ver si puedo hacer un trueque. Te voy a meter la armadura. Y no tiene espacio, no tiene espacio para esto. Que me va, que no tiene espacio. Vale. Bien. Corazón de metal. Vale, esto es lo que quería yo hacer desde el principio. No quiero venderla. Vamos a ver la gracia de matar esta. Cien, vale. Y 101. Vale. Ok, perfecto. Creo que ya está prácticamente todo el tema. Gracias. Y necesitábamos hacer esto, porque
La verdad es que era terrible. Estaba terrible el tema. A ver, ¿cómo está esto? Tengo 10.000 chapas. Que se dice pronto. Compre, como tiene el lanzallamas quitado. Los pinchitos de iguana casi me los puedo quedar otra vez. Y no sé si algo más. Los cohetes para el lanzacohetes. Y no puedo coger más. Jajaja. Vamos a ver lanzar cosas de lanzallamas. Vale, quiero vender. Vale, 532. Y compro. Perfecto. Puf. Adiós. Nada me importa. Siempre se me olvida que no puedo hablar con él. Bueno, puedo hablar con él, pero no gano nada hablando con él. Vamos a ver si podemos coger algo. Toma. Toma. Tenemos cohetes. Fantástico. ¿Sabes qué? Esto ya está. Perfecto, ya nos podemos ir a petar. Ya nos podemos ir a petar. A petar guerras mortales. Si es que podemos, claro. Yo espero que con la lanzacohetes podamos hacer algo. Aumentado la armadura al tope de lo que podemos. Luego nos faltan son armas. Y ahora sí tenemos el rifle de plasma. Espero que pueda hacerle mucho daño. Bueno, que pueda hacerles mucho daño. Porque son varios. Es que son varios. Tenemos un combate. Vale, pues vamos a ver el inventario. Vamos a coger nuestra espada. Nuestro nuevo objeto favorito. Aquí. Y hay que ver, por cierto, qué valerosos que son. Tanto Dogmeat como el otro es que ya no se meten en los combates. Albóndiga ya es que me abandona. Es que lo podría obviar ya. ¿Alguien sabe por qué ya es que ni luchan por mí? De hecho, vamos a hacer una cosa. Options, inventory, attack, vale. Eso teóricamente debería hacer la orden de atacar, ¿no? Hell, Master Bloom Down. Inventory option activating. Hmm.
Oh, el tabulador es un automapa. Hola, ¿qué me dices? Ah, no queda munición. Hola, ¿qué me dices? Estos 4 puntos de acción, vale. Pues hola. Ah, funciona con munición. Qué putada. Pues hola, ya está. Pensaba que no, que estaba munición. Pero yo a saber. Espera, vamos a probar con esto. Esto es de puntos de acción, vale. Pues turno. Es un poco matar ratas a cañonazos, pero bueno. Vamos a ver si tengo algo que valga la pena. Usar el lugar de esto. Vea, sí, una magnum. Ahora. Fallo. Se va la gran ratonera celeste, esto mola. Vale, pues ya está. Vámonos otra vez a este lugar. Vamos al centro de la ciudad. Y aquí sí que me gustaría armarme bien. ¿Cuánto me queda de células de energía? Buah, todavía tengo un montón. Y esto es PB de 14 milímetros. PB de 14 milímetros, ¿esto para qué utilizo? Creo que lo podría haber vendido, pero bueno. Un cohete explosivo. Vamos a la. Vamos a ir a donde toca. Salvamos. Mira, ahí está. Siete por ciento, mejor que espere. Creo que esto no mola. Vamos a coger la partida rápida. Fallo, vale. Carguemos la partida. ¿No está la garra mortal aquí? ¿Qué mierdas es esta? ¡Ey! Aquí hay alguien. ¿Qué
Esas serían basura. Vale. Voy a mirar a ver si puedo vender algo aquí. Voy a comprar algunas armas. Muy bien. Ok, así se aparta. Vale. Fantástico. Vamos a entrar en este lugar. No es un runners que... Gira tus armas, espera. ¿Quieres comprar armas? De acuerdo. Vamos a ver. ¿Cuánto pasta tienen esta gente? ¡Hombre! Tienen algo de pasta. Tienen algo de pasta y lo que tienen mola. A ver. Pica de ganado. Puño de poder. Escopeta de combate. Es mejor que la mierda que llevaba. Y bien, está bien. Está bien. Fusil, lanzallamas. Rifle de plasma. ¿Un rifle láser tendría? Pistola de plasma. Si tuviera un fusil láser, molaría más. Se me puede dar su armadura, la que me daba. Bien, perfecto, de acuerdo. Vale, vamos a ver. En 1500 esto. Este es PB de cohete, cohete explosivo. Yuhu. Vamos a ver qué me compro. Porque necesito comprarme algo. Está claro. No tengo suficiente dinero para todo, pero... Tienen cosas que me interesan mucho. Como por ejemplo, células de energía. Refusión, células de energía. Si tienen 100. Me he apuntado a las células de energía, ya no. No niegan a sumar todo lo que necesito. Esto es fantástico. Diez milímetros. Mira, esto de 14 milímetros. No sirve para nada. Tengo un montón. Vamos a ver. De 1100, vamos a ver si tenemos de si tienen palas de las que me interesan. Ah, 44, no me interesan las CM223. Mira, CM223, estas. Esto me da 1050. Mira, no voy a volverme los ambiciosos. Vamos a quitar.
500. Vale. Vamos a quitar 10. 7.354. Vale. Vamos a quitar una. 167. Vale. Ok. Pues sí. Vamos a poner la 67 en mi bolsillo. Y por mí hemos hecho trato. Pues vamos a por los garras mortales. Albóndiga, quítate de en medio. Maldito perro sarnoso. Es que más ya no hace nada. No es que lo trate así, pero es que ya no tiene su, ya no tiene la utilidad que tenía antes. Vamos a ver. ¡No! Cárgate la partida. Idiota. Ahora me encontraré con un garra mortal y no me deja pasar. ¿Seguro? O no. O podré pasar. Haré todo lo que estaba haciendo antes. Esto es un poco esta partida, lo siento, está siendo un poco rollo, pero echamos un vistazo. Acabar. Comprar algunas armas, vale. A ver, esa parte. Mientras tanto, el inventario. Voy a comprar. De acuerdo. Vamos a ver. Habíamos decidido que queríamos. No. Primero queríamos la armadura para poder venderla. Ay. Vamos allá. Te muestra tu utilidad. Que es el porteador de todo lo que llevo. Vale, de acuerdo. Vale, 6.500. Bien. Estoy por coger... vender el PB14. Bien. Hacer mejor trato que antes. En principio necesito... Vale, no, bendición del 223, hemos quedado. Necesitábamos... Aquí, calibre 223. Si es todo, son 21. Vale, lo cual significa que me quedaré con 10. Vale. Son casi 2000, son 500 disparos, lo cual está muy bien. Vamos a ver el de plasma. Vale, 2400.
¿Qué podemos hacer con esto? De energía y de plasma. Más que más para que no me quede sin nada de mano. Todo, vale. Vamos a comprar 5. Wow. Pues vamos a meter más. Todo. Vale. Vale, esto sería de 300, o sea, estos serían 100. 100 de estos. Vamos a comprar también 100 de energía. Serían 2 de estos. Vale. Y ya, ya esto lo compenso con 2100. 2100 de pasta. Y 66 más. Y ¿qué pasa? Vale, pues hacemos la oferta. Muy bien. Ya tenemos 12.000 de pasta. Así que creo que ya podemos grabar porque me parece que lo hemos dejado esto súper finiquitado. A ver, y a ver si podemos matar los garras mortales. No sé si hacerlo hoy, la verdad. No, creo que no, porque hoy creo que me he tirado mucho tiempo haciendo partida. Y creo que dejaremos el tema de los garras mortales para el próximo día. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.